Cambiamos de información, pues este año se espera el ingreso de al menos 800.000 turistas a la tierra de lagos y volcanes gracias a la eliminación de las pruebas PCR. El visitante deberá presentar su tarjeta de vacunación para ingresar al territorio, una medida que beneficiará a los operadores turísticos. Antonio Armas, presidente de la Asociación Nicaragüense de Tour Operaciones, dijo que aumentarán las frecuencias de vuelos, pues nuestro país se está convirtiendo en un destino de gran referencia en la región centroamericana. Con la economía que tenemos, con los buenos destinos que tenemos, este efecto rebote se dio de una manera increíble en nuestro país también. Recordemos que las líneas aéreas están aumentando sus frecuencias, también muchísimos visitantes extranjeros están viniendo por Costa Rica, cruzan Peña Blanca, y aparte de la estrategia turística de Intur, de promoción y mercadeo, también está funcionando la estrategia boca a oído de las personas que ya se han venido, que son nómadas digitales, que ojo, ese es un nuevo concepto de turismo que se ha adoptado post pandemia y está dejando muchísimas divisas a nuestro país. ¿Cuánto es una cifra que podría cerrar el año, un aproximado? Una cifra que podría cerrar el año, podremos llegar ya a los 800.000 turistas aproximadamente. Esto también ha venido a levantar la economía, tomando en cuenta, como decías, muchos negocios estaban deprimidos en este sector. Fue uno de los más afectados por la pandemia. Exactamente, aparte de que ha venido a mejorar la economía también de los negocios que ya estaban, ha venido a incentivar nuevas inversiones en turismo, ha venido a incentivar inversiones en San Juan del Sur, en Tola, en Ometepe, en Granada, en el norte del país, incluso en el Caribe.